Déjame aprovechar que esto está tranquilo y cogerme un break como es. Un poquito de música. Ave María. A coger un brequecito como Dios manda. ¡Ay! ¿Qué tú haces aquí? Loco, aquí estoy visitando. Dios mío. ¿Y por dónde tú entraste? Yo entré porque la llave de la casa está debajo de un sapo de cerámica. Y la clave de la alarma es 3248489. ¡Cállate la boca ya! ¿Y se puede saber qué tú haces aquí? Porque el Aika me dijo que la vine a buscar para que la llevara al prom. ¿A qué prom va a ir Yelaika si ella todavía no se gradúa? No me lo creo, me dijo. ¡Yelaika! ¡Ey! ¡No, que él no! ¡Que vengas acá ahora, que te estoy llamando! ¡Mami, voy ahora, que me estoy poniendo los panties! ¡Oh! ¡Te dije que ahora, Yelaika! ¡Mami, que me estoy poniendo los panties! ¡Ahora, Yelaika! Deja de hablar así, que parece un gatillero arrebatado. ¡Ay, Dios mío! Entra ahora. ¡Pues preséntame, socio! Tú eres una cooperativa, yo no soy tu socio, soy tu pai. Ahora con ustedes, la princesita más linda del mundo con su corona de cristales Swarovski. Ella es... ¡Yelaika! Y se puede saber. Dímelo. ¿No se van a saludar? ¡Hola, Piru! ¡Hola, ¡Hola, Piru! ¡Hola, ¡Hola, Piru! No tenían que hacerlo. ¡Piru, Piru, Piru, Piru! ¡Ya, ya, ya! ¡Piru, Piru, 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 Piru! ¡Ya! ¡Por Dios! Mira, ¿y se puede saber de qué tú estás vestida, que pareces una piñata mexicana? Pues, papi, para que sepa, está bien difícil brincar con esto. ¡Esto! Es un traje de diseñador, loco, ¿ok? ¿Sí? ¿Y quién te lo diseñó, María Chusema? No, María Chusema no, porque a mí no me gusta cómo se viste. A mí me gusta cómo se viste Chicola. Este traje lo diseñó Balenciaga. Mira para allá. ¿Y se puede saber para dónde es que tú vas? Para ningún lado. ¿Por qué? Qué raro, porque Piru me acaba de decir que tú vas para un senior prom. ¿Verdad? Que eso fue lo que tú me dijiste. ¿Eso es verdad? Bueno, espérate un momentito. ¡Piru, qué chota! ¿Qué hiciste? ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! ¡Piru, te dije que no dijeras nada, Dios mío! Es que cuando el señor Corona me mira así con esos ojos, ¿lo ves? Yo me pongo nervioso y no puedo mentir. Así que me estás mintiendo, qué bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! Mi propia hija, ¿por qué tú eres así? ¿Qué te pasa a ti, chica? Mami dice que es la mala juntilla. Te pregunté a ti, estoy hablando contigo. ¡Cállate la boca! Ok, papi, espérate un momento. Ajá. Papi, en mi defensa, yo te lo había dicho ya. Yo te lo había dicho, loco, lo pagué. Tú no te acuerdas. ¿No te acuerdas? Que me dijiste qué y cuándo. Papi, ¿tú te acuerdas de las otras noches que tú estabas sentado en esa butaca, espatarrado? Ajá. Te estaba bajando una cuerdita de baba por aquí. Así, una espumita blanca. Yo te lo dije, loco, estabas cabeceándolo. ¿Para que tú no te acuerdas? Estabas durmiéndote. Pero sí te lo dije. Ven acá, dime una cosa. ¿Usted cree que yo soy zángano? Sin comentarios. Sí que pregúnteme a mí. ¡Cállate la boca! Es más, salte de mi casa. Vete, para afuera, okay, para afuera. No te quiero aquí. Está bien. No te quiero aquí. Pues, vamos, sí, pues vete. Okay, ya, vete. Gracias, cuídate. Okay. Ok. Y no voy a volver a esta casa. Dale, okay, papi, gracias. Vete. ¡Imbécil! Salte tú. Te voy a pisar el cabete a ver si te cae. Papi, cuidado. Papi, por favor, no te enfogones. Papi, lo que pasa es que esto es una noche especial para mí. Ajá. Yo anuncié ya a todos mis followers de TikTok que iba yo a filmar un TikTok live ahí en el Senior Prom. Para mis followers. Yelaika, ¿a qué Senior Prom tú vas a ir? Tú no te gradúas todavía, mija. Papi. Espera que te gradúes para que vayas a tu prom.
Ok, déjame explicarte. Lo que pasa es, como yo soy tan popular y carismática en el colegio de nuestra patrona del Perpetuo Auxilio, mis panas de allí, toda la gente de cuarto año, quieren que yo vaya para allá porque yo soy bien bella. Y además las nenas de cuarto año están bien feas, llenas de barro. Ellos no quieren que ellas sean reinas. Yo voy a ser la reina del senior prom, papi. Papi me viene a buscar una limusina escala y con choferito y a los tres patas, loco, diablo. Sí, ven acá, déjame verte. Mira qué linda se ve. ¿Y quién te invitó? ¿Qué te importa? ¿Cómo fue? ¿Pero de qué está hablando esta? ¿Qué? Ay, miro. ¿Por dónde tú entraste, Centella? Lo que pasa es que... ¿Por dónde tú entraste? La puerta que va para el patio, que entra por su cuarto, está de escuadra, hay que hacer un caso, levantarla. Y si tú te vas, te llegó otra cosa, tú te mata. ¡Cállate! La cámara de seguridad no te coge, no te detesta. ¡Ay, por mi madre! Por mi madre, que me voy a mudar de esta casa, me voy a mudar debajo del mar, para que no me encuentres nunca. ¡Papi! Cállate la boca. Ya que tú no quieres que te pregunte, te voy a preguntar a ti. ¿Tú quieres que te pregunte? Ok. Pues Yelaika no me quiere decir. Contéstame, ¿quién la invitó al prom? No sé. Piru, son sus dos amigas, guárdate. Me está mirando con los ojos, eso que no puedo decir, me pongo nervioso. ¡Buen chachota! ¡Buen chachota! ¡La invitó un nanocinio de cuántos años y fuma y bebe! ¡Pero! ¡Papi! ¡Papi! Así, no, no, así no. Que te invitó un senior. ¡Y fuma y bebe! ¡Cállate! No. ¡Papi! ¿Tú sabes qué? No vas para ningún lado. ¡Él no fuma, es vaping! ¡Cállate! No vas para ningún lado, dije y se acabó. No vas, ya, se acabó. Última palabra. ¡A mi vida! Yo hago lo que quiero con mi vida. Vas al prom cuando te toque, nena, no ahora. Such is life. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no tengo culpa de ser tan especial. Perdón un momentito, esto es bien difícil. ¿Qué cogerle ruedas? ¿Qué culpa tengo yo que la quiera? Que la gente quiera janguear conmigo. Yo no quiero ser una del montón. Una del montón como tú. Abuela me contó que tenías Barbie bigote desde los 9 años. Tenías un retenedor gigante de caballo. Te decían el Terminator. ¿Tú lo que quieres que yo viva una vida amargada, aburrida, como la tuya? Que no sobresalga. Que sea la charra del colegio. La nena que siempre está llorando a los mediodías. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Que yo soy una loser. Eso es lo que tú quieres. No me cuques. No me cuques. Es mi vida. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Te dije que no y es no. ¡Papi! ¡Ay, abuela se debe estar revolcando en la tumba! ¡Tu abuela está viva! Pues cuando se muera, se revuelca. Yelaika, entiéndeme, por favor. Yo necesito que tú te comportes como una muchacha de tu edad, no más grande. ¡Ay! ¡Ay, mira! Déjame ver quién es. Me está llamando, espérate un momentito. ¿Qué le haga ahí, bacalao? ¿Qué? ¿Hello? ¿Qué tú me dices? No. Ay, bendito, espérate. ¿Qué tú me estás diciendo? ¡No! ¡Loco! ¿Cómo tú puedes hacer esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Loco, tú no sabes con quién te estás metiendo! ¡Deja que te coja tu huella en la cara de Dios! Cálmate, cálmate. Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué fue, linda? Cálmate. ¿Por qué lo que pasa ahí? Ajá. Que lo que me dijo, voy a llamar aquí, que me estás diciendo lo que no me voy a hacer. Y yo lo voy a hacer ahora. Y yo estoy haciendo el día, porque no voy a hacer. Parece que tienes un mazo de pelo en la boca. No te entiendo, hija. Dime, ¿con qué dice ella? Ella, ¿le traduzco? Por favor. ¿Qué el muchacho que fumé y bebé el decidio, le canceló porque invitó a otra. Sí, papi. Ahí los vecinos están como que escuchando. Cállate. Pues si tú estás gritando, mi amor. ¡Vecino, cómo estoy! ¡Genial! ¿Viste, papi? Pero déjame explicarte. Es que no invitó a cualquiera. ¿Sabes a quién fue que invitó ese bacatrán al senior prom? ¿A quién? ¡A la estúpida de Elsa!
y te la voy a espitar en la cabeza. Y voy a hacer así. Bueno, mi amor, ya. Cálmate. Mira, ya te va a tocar a alguien cuando te toque a ti ser graduanda. Alguien que valga la pena, alguien que te respete, que te valore. ¿Sí? Claro que sí, hija. Claro que ¿sabes sí? Qué, papi? ¿Qué? A mí no me importa eso. Porque era ahora, yo quería ir al prom. Hoy, esta noche, era ahora. Mira, no te preocupes, ¿tú querías ir a un prom? Sí. Yo te voy a hacer un prom, vente. Ay, papi, no pasa es lo por mismo. Acá. Sí, es no lo mismo. Mismo. No, es mejor. Señorita, ¿usted le concede esta pieza a su papá? Ay, papi, no sea charro. Ay, vente. Vete, baila ay, conmigo, baila con ay, tu papá, que yo nunca te voy a dejar arrollar. Tiempo de paz, el tiempo se atrás, el deseo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para, la selva gira, es tiempo para amar, es tiempo de qué momento tan especial. Viste, qué lindo. Servicio de transportación para Leaida y su padre. Señorita, ¿me acompaña a su prom? Papi, ¿sabes qué? Tienes razón. Esto es mejor. Te claro. Quiero, papi, gracias. El colona me presta tu caso. ¿Quieres que le eche gasolina también? Por favor. Toma. Camina por ahí. Por favor. Vente, hija, que hoy es tu prom. ¡Gracias, papi! Un fuerte aplauso para nuestro nuevo campeón, Oscar, el pupilo collazo que está con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias a Dios, todo bien. Claro, lo tuyo ha sido una cosa como que impresionante. Sí. Llegaste al campeonato, pero ha sido como que el más rápido, ¿verdad? Sí, ese récord va a ser el más rápido en cumplirlo. Pero no el más rápido de velocidad, sino el más rápido en llegar a un campeonato. A un campeonato en 7 peleas. Si nos puedes explicar cómo fue eso. No, el récord lo tenía el Nene Sánchez con 11 peleas que logró el campeonato mundial. Y lo rompimos, gracias a Dios, gracias a mi equipo de trabajo, a la casa promotora. Que lo logramos en 7 peleas. ¿En 7 peleas? 7 peleas. Mucha gente dudaron que no podía hacerlo. Pero, ¿por qué? Pues porque eso no se ve. No se ve mucho en el deporte. Los que lo hacen pues tienen un background aficionado mayor como yo lo tenía. Y pues mucha gente dudaron. Ah, que va muy rápido. Lo van a tirar a los leones rápido. Pero no. ¿Sabes? Callamos muchas bocas y ahora estamos aquí rompiendo ese récord. ¿De dónde eres, Oscar? De Villalba, Puerto Rico. De Villalba, Puerto Rico. Peleaste contra Melvin Jerusalén. ¿Qué me hablas de? ¿Qué me puedes hablar de ese? No, un campeón, ¿sabes? Sólido, un boxeador muy fuerte, respetable, ¿sabes? Un pegador respetable. Ganó su título mundial el enero 6. Por knockout aparatoso le ganó el campeón en el segundo asalto. ¿Tú estás? ¿Quién te representa? Porque te vi una foto ahí con Oscar y una... Ah, no, yo estoy con Miguel Cotto Promotion, asociado con Golden Boy Promotion, Oscar de la Hoya. Ok. Estoy en buenas manos. Estás en buenas manos. Sí, sí. ¿Tú, y esa pelea fue, escuchen el peso, 105 libras. 105 libras mojado. 105 libras mojado. O sea, seco son 104 y media. Ya, por ahí. Porque eso es fibra. Eso es tú cero siempre, grasa. Obviamente, cero grasa. Para mantener ese peso de 105 libras. No, yo tengo que darle gracias al doctor Quique Negrón de Villalba, que conoce, pues sabe. Él me lleva la dieta como tal, a mi esposa, que es mi chef personal. Y la ¿de cuestión, verdad? ¿Y qué, si qué, no? ¿Qué te cocinaba? No, es ya, que quiero llegar a las 105 libras. No, pues tiene que trabajarlo. Ponte de pie, dame, ¿verdad? Bueno, yo que soy bajito, no, imagínate. Mira. Pero, sí, está heavy, tiene que respirar un poquito fuerte. Sí, tranquilo, tranquilo, yo meto... Yo voy a bajar en la camioneta, pero no llego a 105. Pero no, ¿qué te cocinaba? ¿Que no comías nada de carbohidratos ni nada de esto? Depende, carbohidratos se come al mediodía, después de trabajo fuerte en la tarde, pescado, avena, pechuga. Ya, ¿qué era lo que tú decías? Ay, Dios mío, otra vez.
No, avena. Avena. Y pechuga, sí, pechuga. Ah. Y no puede estar muy adobada. No, no, ella lo hace con bien poquito. Bueno, yo digo... ¿Te la comías así? No, con unas ganas, porque uno está con hambrecita, ah, bueno, brava. Está bien. Por lo menos para llenarte. Va a hacer y, algo. Y agua. Y a dormir a las 6 de la tarde, que no quiero comer más nada. Para olvidarte para que olvidar del hambre. ¿Y no te pasaba que decía, ay, voy a ver un ratito televisión y salió un anuncio de pizza? No, no, yo digo que en los teléfonos te escuchan, me salía chino, pizza, hamburger. Yo, mira, ¿sabes qué? El teléfono apagado. Apagado. El televisor, Burger King, apagado. Los pensamientos. Pero cuando ganaste, ya obviamente, ¿qué fue lo primero que te jaltaste? Esto es lo que me voy a comer yo. No, me comí... mi equipo de trabajo saben, me comí mi mesa. Ajá. Era para mí ese día después del pesaje. Una mesa era. Una mesa para mí. Ok, cuando hiciste el peso, que era 105. 105 libras. Subí 14 puede, libras. ¿14 libras? ¿Subiste en un día? En como en 8 horas, 7 horas. Ok. ¿Qué te comiste? Pasa que estuve como 2 horas hidratándome. Ya con eso subí 6 libras y media. Con hidratar nada más, ajá, sin comer. ¿Puedes tomar refresco y...? No, no, no. ¿No? Gatorade, Pedialyte, agua, okay, y leche, todo eso y... ¿Y no le podías echar Quick? Leche Quick. Okay, Quick de chocolate, okay, porque imagínate, okay, no voy al baño. ¿Y lo y lo primero que te saltaste fue...? Me comí 4 pancakes junto con un omelet de todos los Power, con aguacate, avena, pan, café... agua. La madre. La madre, todo. ¿Cuáles son los planes futuros ahora? No, tenemos pendiente una pelea en agosto para mi primera defensa aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, esa es para buena. Para que se den cita con Dios mediante y pelear por el otro título, unificar el final de año. Para otro título, ¿tendrías que subir de peso o sería otro? No, retar hay 4 organismos. Ajá. Esta es la OMB, retar a otro organismo que es campeón. Ok. Mano, de verdad que pues te deseamos mucho éxito, estamos bien orgullosos. Tenemos otro campeón, que no hay muchos ahora mismo. No, ahora yo soy el Amanda Serrano, estás tú. Yo, Jonathan Bomba González y Subir Matías. Bueno, pues qué bueno, de verdad que estamos, sí. Estamos subiendo otra vez el deporte de boxeo, otra vez como la cuna de campeones, como lo somos. Julio pelea Manny Rodríguez por el título mundial. Ese también va a ganar y se va a sumar 5 campeones de Puerto Rico. Veo un ojo ahí marcadito. ¿Está bien? Eso fue que me caí y me resbalé. Después de comerse los pancakes, eso fue después de comerse. Eso fue la mantequilla. Sí, eso fue que se resbaló con el sirop. Bueno, te deseo mucho éxito. Vamos a estar pendientes de esa pelea y invitamos al público que estén pendientes para ver a Oscar pelear y defender o buscar ese próximo título. Claro, no, estamos con Dios mediante y vamos a trabajar duro y a traer gloria y honra a mi pueblo de Puerto Rico, a mi pueblo de Villalba. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 26 años. 26 años. Sigue enfocado y vas a conseguir todas tus metas, perdón. Amén. ¿Ok? Gracias. Cosas buenas. Cosas buenas. Felicidades. Gracias. Seguimos con más comedia. Samuel, su llamada. Gracias. Oficial, muchas gracias. Déjame llamar a Larry a ver si lo contesta. Ay, Dios mío, cógelo, por favor, Larry. Cógelo. Ma, ¿qué pasa aquí? Espérate. Algo está ahí. Espérate, me están llamando, doñi. Me están llamando. Deja eso. Deja eso, que tengo que coger el celular. ¿A que tú no sabes dónde está tu celular? ¿Dónde está? Aquí está. Como dice mi lema, nunca dejes para mañana aquello que te puedes comer hoy. No lo cogió, oficial. ¿Usted me da el break para hacer otra llamada, por favor? O sea, a otro pana mío, autoridad, por favor. ¿Cuál es su nombre? González. González, yo como que... ¿Usted no tiene una novia que vive en Sabanera? Sí, vive ahí. Esa es mi esposa. Ay, caramba. Ok, déjeme hacer otra llamadita, por favor. Ok. Carlos, cógelo rápido, por favor, Carlos. Bueno. Esta vida sin ti no es nada. Esta vida y tú no estás.
Me está llamando Sammy. No lo cojas. Adiós, ¿y eso por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Quién dice eso? Yo. Está bien, no lo cojo. Muy bien. Yeah. Dios mío, Carlos, no lo cogió. Oficial, perdone que yo sé que le he pedido dos favores. ¿Podría dejarme hacer otra llamada más? Esta es la última, te lo juro. ¡Avanza! Ok, ok. Déjame llamar a Mauricio, porque Mauricio me tiene... ¿Qué rayos yo estoy llamando a Mauricio si no tiene celular? Pues que un juez le dijo que tenía que vivir con 500 pesos. Ok, nada. Es que él está así como usted. Porque tiene uno... No, no, voy a llamar a la barra un momentito. Esta es la última llamada. Gracias por llamar a Men and the City Bar and Grill, la mejor baja de Puerto Rico. Mi nombre es Betty Lichus y soy la Miss Bartender 2021. Betty, cuéntame. Betty, no estoy para esto, Betty, ¿pa qué por favor? Soy buena, ¿para qué soy buena? ¿Cómo la ayudo? Pero Betty, por favor, de verdad, me tienes que ayudar, no estoy para esto. Mira, es que soy Sammy. Te estoy llamando porque por una equivocación, de repente, pues, caí preso. Entonces, nada, te estoy llamando para ver si tú se lo dices a los muchachos y ellos me vienen a sacar de la cárcel, por favor, ¿ok? ¿Lo puedes hacer? Ok, ¿tú quieres que yo le diga a los muchachos que tú estás preso y que quieres que te saquen? Deja pensarlo. Ok, yo se lo digo. Gracias, Betty, gracias. Dale, bye. Gracias, mira. ¡Qué diablo! Ay, gracias, oficial. Usted, de verdad, que me ha salvado la vida. Usted ha sido el mejor. Oiga, por cierto, el máster de su casa es bien bonito. La cama es alta. Una chulería. Así que... Dios mío, que llegue alguien, por favor, que llegue alguien. ¿A quién le digo esto, Dios? ¿Qué hago? ¡Lare! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acaban y no las pruebo. Oye, mi lema es bien sencillo. Estoy como esponja de fregadero. Loco por coger caldero para guayarlo. Mira, y mira cómo estoy, mira cómo estoy, mira cómo estoy, mira cómo estoy. Ay, Dios mío. Débil, débil. ¿Quieres escuchar la moneda que escribí para hoy? Sí, dale, dale. La escribí con una doñita, mira. Estaba este tipo que iba a salir de su casa y cuando va a salir encuentra una zapita al frente de la puerta. Ajá. Entonces el tipo ama a los animales y no quiere hacerle daño a la zapita. Y le hace chusú, susú, susú. Y la zapita no se movía. Y él volvía, mira, susú, susú. Y la zapita no se movía. ¿Qué hizo el tipo? Cogió un vasito de agua, la mojó. Y cuando la zapita sintió el agua, ¡pa! Pegó a brincar. ¡Ta! ¡Ah! ¡Moraleja! La zapita brinca cuando está mojadita. Pero... ¡Lari! Ese viene para el nuevo libro, que ya está, ya está. Mío. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí la gente? Que no hay bueno, nadie. Ya terminaste con tu entrada. ¿Dónde está, dónde está la gente aquí? 15 minutos ahí hablando solo, no me has dejado expresarme, bueno, chico. Bueno, lo que pasa es que yo estaba en lo mío, ¿entiendes? El Sammy llamando insistentemente. Escúchame, y ahora lo llamo y no lo coge. Pero escúchame, es que yo estaba esperando que tú llegaras para decirte eso mismo, que Sammy anda buscándote, me llamó aquí a la baja y tú no respondes. Bueno, Betty, es que cuando, o sea, yo estaba con una doñita, estaba embuchado, ¿entiendes? Dios mío, no podía atenderle, o sea, y el tipo llama insistente. Escúchame, es importante. Llamó para decir que está preso, que necesita que alguien lo ayude. ¿Sammy preso? ¡Preso! Lo voy a sacar. Pero, me llama. Ay, Dios mío, ¿por qué me dejan así? ¡Dios! ¡Viene mi Sammy! Mi hermano, tú eres mi mejor amigo. Gracias, viniste a sacarme, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ah, qué bien! Pero se va a tardar un poquito la cosa, ¿viste? Porque... él es el nuevo. Él no es el nuevo. Allá. Mira, qué clase es altera me voy a dar. Como dice un dilema, uno al año no hace daño. Ay, no.
Ay, señor, mándame ayuda, por favor, de verdad. ¡Mira! Esto es sencillo. Conviérteme en termómetro para con esta ola de calor explotar. O te la tengo más sencilla todavía. Conviérteme en batería de flashlight en medio de un huracán y que esté gastado y termine en el zapacón. Oh, ya lo tengo. Conviérteme en un bloque de hielo de esos de piragüero y que me tiren a la brea y me derrite en un segundo. Dios mío, ya, tú también ya. Qué bueno que llegaste. No tengo chavo. Eso es obvio que no tienes chavo, nene. Y si tuviera chavo, déjame decirte que me tendrías que pagar los 665 pesos que me debes en esta baja, ¿cuánto? Papito. 665. Qué bueno que me lo acordaste, tan fíjate. Poquito. Te lo tengo anotadito por si se te olvidaba. Pero eso no es lo que te tengo que decir. Lo que te tengo que decir es que Sammy llamó que necesita ayuda porque está preso. De mi parte, con todo el cariño, que se pudre en la cárcel. Mauricio, de verdad tienes que atender. Présteme atención. ¿Cuánto le echaron? Cállate, escúchame. Esa no es la cosa. Gracias. La cosa es que después detrás viene Larry. Cuando llega Larry, le cuento a Larry lo que está pasando. Ajá. Y le digo, mira, Sammy está preso, no sé qué, se lo explico. Y me dice, voy para allá, arrancó para allá, a sacarlo, a ayudarlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me llama Larry de allá, que también lo metieron preso. ¿Que a Larry lo metieron a preso? A Larry también. Larry es mi hermano, ese sí lo voy a buscar, pero yo lo voy a sacar. Pero vas a sacar a uno. Ya tú verás, yo lo voy a sacar. No sé. Dios mío, de verdad, pero es que ¿por qué me dejan a mí aquí así? Mauricio, mejor amigo, mi hermano del alma. Bendito sea Dios, por mí te pudres en la cárcel, puerco. Vine por mi amigo Larry, ¿ok? Ave María, Mauricio, pero no tienes que ser tan rencoroso por una equivocación que tuve en mi vida. Así le llamas ahora. Pues te has equivocado muchas veces, ¿sabes? 15.423, pero ¿quién está contando? ¡Ah! ¡Oh! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! Te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que allá dentro en la cárcel te encuentres con uno que se llame Malanga Jojota. ¿Me llamaron? Mira, discuten después, discuten, Mauricio, discuten después, pero gracias por venir a sacarme, gracias. Sí, bueno, lo que pasa es que va a tardar un poquito más que puedan salir porque parece que hubo una pequeña equivocación. No. Ahora llegó el postre. Hermano, el nuevo es él, ¿sabes? Y el postre es él también. No, espérate, no, yo soy una persona, yo soy bien débil. ¿Sabes? Él no es débil, él es fuerte como un toro. Vete a mano ahí. No. Señor, ¿qué yo hago? ¿Qué? ¡Carlos! ¡Ay, qué bueno! ¡Adivina qué me traje! ¡Cupcake! ¡Eggs! ¡Adivina qué me traje! ¿Dónde están? Carlos. ¿Dónde están los muchachos? Ay, Carlos. ¿Ah? Carlos, qué bueno que llegaste. Ven acá. Reunión de los men. Ok. No. Tú no eres de los men. Vas a patear al soldado caído. ¿Dónde está? Carlos, aquí es un decir. Ah, un decir. Dios mío. Bueno, ¿qué? Me puedo reunir contigo. Ajá. Pero no se lo digas a nadie. No se lo voy a decir a nadie, Carlos. Porque yo soy de los men, tú no. Entonces baja de categoría. Oh. Si me reúno contigo. Me vas a escuchar. Aparte. Me vas a escuchar, es bien importante. Ok. ¿La tapa? Sígueme. Sígueme. Ok. Primero, agájate porque lo que pasó está cañón. No. No es literal, Carlos. Es que, okay, no, es que no vas a creer qué fue lo que pasó. Ok, me llama Sammy y me dice, Betty, estoy preso. Y yo, anda, pal, ¿estás preso? Ya. ¿Qué hago? Y me dice, no, díselo a los muchachos que me ayuden, por favor. Entonces, llega Larry. Cuando Larry le llega, le digo, Larry, qué bueno que llegaste, te tengo que contar algo. Sammy llamó que está preso. Y entonces Larry dice, ¿qué? Que Larry está... No, yo lo voy a salvar, yo voy para allá. Arranca para allá, a ayudarlo. ¿Y qué pasa? De allá me llama Larry, que lo metieron preso a él. ¿Entiendes? Y yo, anda para el ¿qué hago, Dios mío? Entonces, detrás llega Mauricio. Yo dije, ¿ahora es qué? Le digo a Mauricio, tienes que escuchar lo que está pasando. Sammy está preso,
vino Larry, se fue a ayudarlo, pero me llamó Larry de allá, que está preso también, y entonces viene Mauricio y me dice que no le importa, que no le importa, que no le importa, que si aquel está preso porque va a ayudar al otro, porque el otro es su amigo. ¿Y qué pasó? De allá me llama Mauricio. ¿Tú sabes que no entiendo? ¿Puedes empezar otra vez? Ok. Estoy de los nervios, pero voy a tratar de explicártelo de nuevo. Sammy está preso. Tenemos un compendio. Sammy está preso. Sammy está preso. Sammy está preso. Me dice que se lo cuente a los muchachos. Llega Larry. Larry me dice, ese es mi hermano, yo lo voy a ayudar. Voy para allá. Se va para allá. Me llama Larry de allá y me dice, contra, estoy preso yo también. Y yo, diablo, te metieron preso también. ¿Qué hago? Ah, pues díselo a los muchachos. Pues llega Mauricio. Le cuento a Mauricio. A Mauricio no le importa que Sammy esté preso. Lo que le importa es que Larry está preso. Y dice, voy para allá a ayudarlo. Pero cuando llega allá, me llama de allá también. Sí, que no, como que no entiendo. Carlos. ¿Pero quién fue el que llamó? Mauricio. Mauricio no tiene celular. Ese no es el punto, Carlos, no es el punto. Para lo que llamó Mauricio fue para decirme de algún celular o de algo que le prestaron allá, que a él también lo metieron preso, lo echaron para adentro y necesita que alguien lo vaya a buscar. Entonces yo te lo estoy diciendo a ti, porque todos los men están presos. Eso, pues yo voy a ir a sacarlos a ellos. No, pero espérate un momento, Carlos. Antes de que tomes decisiones apresuradas, ¿tú no crees que es importante decírselo a Linda primero? ¿Qué pasa? Yo soy adulto. ¿Tú te crees que yo le debo pedir permiso a Linda? Bueno, yo pregunto. Ay, por favor. Carlos, ¿estás seguro? Yo voy a sacarlo de ahí ahora mismo. Espera, espera. ¿Tú quieres que la, ¿tú quieres que la llame? La llamo. ¿Quieres? Esto puede ayudar. Carlos, cuidado, por favor. Llama a Linda de camino. Esto de ver, yo no sé por qué a mí me ven. Yo no soy de los men, pero termino siempre en los jabones de los men. ¡Hola, amiguito! ¡Carlos! ¡Adivina qué le traje! ¡Coque! Muy bien, vamos a repartir los coques. Ay, gracias, uno Carlos. Uno para ti, Larry. Gracias, Carlos. Bésame. Gracias, para, Carlos, gracias. Para usted, señor oficial. Mauricio, ¿cómo estás preso? Aquí tiene. ¡Por fin! ¡Ay, ay! Tiene visita. Te espera tu visita. Ahí está. La visita, primero. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, hermanito, de verdad. Gracias por venir a sacarnos, de verdad. Sí, vine. Carlos, eres mi mejor. Tú no eres un mamalón, nada. Tú eres el mejor. Tú eres el mejor amigo. Sí, eso es. Gracias. Un gran amigo. Sí, y ahora, por favor, se salen para un lado que. Hubo una equivocación. ¿Qué? Hubo una equivocación. Ay, María, qué clase de banquete. ¡No, yo te di cocktail! Okay. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Betty! ¡Oh, yes, sir! Sílveme algo light. Light. Tequila doble. Diablo, qué light. Oye, no sé. Doble, uno, dos. Esto está como extraño, tan vacío. ¿Se puede saber dónde están los imbéciles de la barra? Digo, los men. Sé yo no los he visto. Ah, sí, no los has visto, ¿no? No. Qué bien. ¿Y Carlos? ¿Lo has visto? Mira, Betty, yo te voy a decir una cosa y escúchame bien. De todos mis atributos, que son muchos, yo tengo uno bien específico y es que sé detectar perfectamente a un mentiroso o a una mentirosa. O sea, a millas de distancia. Lo que significa que se podría decir que yo estudié con Pinocho. Lo que significa que yo sé oler perfectamente cuando alguien me miente. ¡Ay, Linda, ya! Por favor, no me hagas esto, que me está volviendo loca, me está comiendo el cerebro, chica. Uh-huh. Además, mano, tú sabes bien que nosotros los bartenders hacemos juramentos, mano. No me pongas en esta posición. El juramento de nosotros lo dice bien claro y específico. No divulgarás información de tus clientes. Acaba. Están presos. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo que están presos, Betty? Nena, ¿qué te pasa? ¿Qué? Reunión de las girls. Pero ¿cómo que de las girls, nena? No seas ridícula si somos tú y yo solamente. Okay. No hay girls. Ok, Linda, te lo voy a explicar. Ok, dime.
Primero me llama Sammy. Ok, te llamas Sammy. Y Sammy me dice, Betty, estoy preso. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que estás preso? Me dice, no sé, haz algo. Dile a los muchachos que alguien me venga a ayudar. Okay. Y yo, está bien, pues déjame ver. Llama, llama y llama a Larry y no contesta, pero de repente Larry se aparece aquí. Y cuando Larry llega, yo le digo, te está llamando Sammy. No le contestas, ¿qué pasa? No, te estoy embuchado con una doñita, no sé qué. Y yo, Sammy está preso. Okay. Sammy está preso. El tipo se volvió loco y arrancó para la cárcel a buscarlo. Ok. Y me dice, díselo a los muchachos que estoy en la cárcel. Pero ¿qué pasa? Que mientras está allá, me llama Larry y me dice que lo metieron a él para adentro también. ¿También? Y yo, what the? ¿Qué? Oh, my God. Ok. Entonces cojo y digo, pues nada, pues deja ver quién más llega. Llega Mauricio. Mauricio. Cuando Mauricio llega, le cuento a Mauricio que Sammy está preso y me dice que no le importa. Bueno, pero lo puedo entender, es obvio, sí lo entiendo. Está bien, yo también lo entiendo, pero ese no es el punto. El punto es que entonces en ese momento le digo, Mauricio, Larry también está preso. Ok. Y me dice, ah, ese es mi hermano, yo lo voy a ayudar. Y arrancó para allá. Ajá. Arrancó para allá. Y mientras estaba allá, me llamó Mauricio también, que lo metieron para adentro. Pero es que Mauricio no tiene celular. Ay, Dios mío, ese no es el punto. Le dieron un celular allí. Es que... Ok, consiguió llamarte. Okay. Me llamó. Ajá. Entonces me dice, necesitamos ayuda. Okay. Estamos presos. Ok. Y yo, ¿qué hago? Me dice, pues, se lo tienes que contar a Carlos. Y yo, pues, Carlos llegó aquí y pues se lo conté. ¿Y qué pasó? Para allá arrancó Carlos a sacarlo. Pero espérate, que él no me pidió permiso. Yo se lo dije y él me dijo a mí que yo no necesito permiso de nadie para hacer lo que a mí me dé la gana. Ah, sí, Lucito y todo. Sí, pero nada, entonces la cosa es que cuando Carlos me llama y me dice que está preso, ¿qué? Me dijo que no te lo dijera. ¿Qué? ¿Que Carlos está preso también? Está preso, pero se supone que tú no lo sepas. Ok, pues si Carlos está preso... Mira, Betty, tú no te preocupes, que yo ahora mismo voy para allá y yo lo voy a sacar. Anda pa'l carajo. Voy para allá. Oh, my God, aquí fue. Ay, Dios mío, necesito oxígeno. Linda. Yo sabía que Linda no iba a sacar. Sí, gracias. Ok, Carlos, pero no hagas maletas todavía. Necesito que me escuches, ¿ok? Esto va a demorar un poco. Tuve inconveniente con el guardia y voy a estar en la celda de al lado, ¿ok? Pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Voy a estar en la celda de al lado, pero estoy segura que el guardia en algún momento tiene que aparecer para que podamos arreglar esto, porque de verdad que yo no sé qué. ¿Qué le pasó? Bueno, te dije que tuvo un inconveniente con él. Ah. Mira, todo va a estar bien, Carlos, escúchame. Ah. Aguanta, sé fuerte. No te trinques, que duele. Voy a estar resolviendo esto. Y tú, escúchame una cosa, te lo puedes comer a todos menos a este, ¿oíste? Vamos. Avanza. Le metió al guardia. Muchachos, tenemos que hacer una promesa. Okay. Estamos todos juntos en esto. Y aquí no sale uno solo nada más. Okay. Salimos todos o nadie. Así mismo. Eso es así. Si no salimos todos juntos, de aquí no se va nadie. Exacto. Juntos o nos quedamos para siempre. Nos quedamos para siempre. Sí, todo. Sí. Nos quedamos para siempre. Y yo contento. Ok, pueden salir todos. ¡Eso es! Todos. Menos a mí. No, perdóname, pues estás equivocado. Si yo no me voy, ninguno se va. Vámonos para la esquinita, vente. Qué bonito, ¿ah? ¡Qué bonito! Se fueron toditos a sacar a Sammy y terminaron todos presos. Ah, ustedes no se abochornan. ¿Me pueden explicar? ¿Ah? ¿Y a ti qué te pasó? ¿Por qué a ti te metieron preso? Bueno, tú sabes que yo fui a sacar a Sammy. Ajá. Entonces, cuando llego allí, no sé cómo apareció un caso porque... Y que la venta mía y que de pitorro... Mira para allá. O sea, me estaban acusando a mí de vender pitorro. Increíble. Yo me alegro porque tú mira sabes cuántas veces yo te he dicho a ti que dejes de estar haciendo cosas ilegales. Yo no estoy vendiendo pitorro, yo lo ofrezco y la gente me da un donativo. Son dos cosas distintas. Tremendo. Son dos cosas distintas. Tremendo. ¿Y a ti? Ah, ¿y a ti?
Por algo que no te vas a imaginar. Algo rarísimo. Dime. Por pensión. Claro, como un juez dijo que era fácil vivir con 500 pesos al mes y con eso pagar casa. Águalo, que venga él aquí, vaya colmado. Está bien. Carlos, y tú, mano, de verdad, un ciudadano que se supone que sea un ciudadano ejemplar y terminaste preso. ¿Cómo tú terminaste preso? Lo soy, pero sin malvete. Imagínate, sin malvete. Entonces, para colmo, tenía una zafra de ticket, pero eso no fue todo. También por alteración a la paz, pero ajá, no fui yo, fue Linda. Ah, tremendo, ajá. Ok, ¿y dónde está el que falta? ¿Dónde está Sammy? Se quedó allí, solito. Lo deja. Bueno, no está tan solito. Yo soy tan feliz. Diablo, lo dejaron allí en serio, mano. ¿Eh? Oh, mira, espérate, ¿y dónde está Linda? Ah, no sé. La dejaron allí. ¿Cómo que la dejaron allí, pero no la van a sacar? Primero quiero ver Little Mermaid y otras películas y después voy y la saco. Bueno, chicos, ya que están aquí, quiero decirles que yo los iba a llamar hoy porque tenía una crisis, así que podemos pasar al frente a reunirnos. Dale, dale. Me pasa la asmática esta. Estamos heavy. Estamos ready. Betty. ¿Ah? Dije los men. Sí. ¿Por? Los men. Una vez, mano, en verdad. Tú no eres parte de los men. Pero si los ayuno, yo los ayuno. Tu nombre lo dice Betty. Betty para allá. Mío. O sea, chicos, qué pena que Sammy no pueda estar compartiendo ahora mismo con nosotros, pero se lo haré saber. Quizás en 15 años sale. Los quería reunir para darles una noticia. Agárrense. Chicos, me voy a casar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Doñi. Se lo dijiste. Se lo dije. Prepárense para la boda del año. ¡Oh, my God! Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es, soy el instructor Justin Martínez y estoy aquí por petición de su capitana para darle, lo que le voy a dar es un masterclass de cómo hablar correctamente, de forma efectiva con los clientes, ¿está bien? Muy bien. Y esto lo voy a hacer porque han habido múltiples quejas acerca de cómo ustedes se dirigen a sus clientes. Hola, ¿cómo estás, instructor? Yo soy el que cojo todo aquí. Yo soy la mano derecha de la capitana. A la capitana le queda grande este puesto, pero no lo escucho de mí. La verdad es que yo soy el mejor y todos estos son unos desacatados, no les haga caso. Así que estoy poniéndome a su disposición para lo que pida. Estamos aquí a su orden. Chévere. No saben cómo hablarle a la gente. Yo no necesito hablarle a la gente. Mi cuerpo habla por sí solo. Siempre que estoy con una jeva, nos entendemos fácil. Es como que... ¿Quiere? ¿Ah? Mira, por nadie, de verdad, por nadie. Ni por ti. Mister, hablando de eso, de ruido extraño, a mí una vez se me acercó un tipo y empezó a hacerme ruido así como raro. Y yo, pues, me asusté porque parecía como si estuviera chupando caña. Y le dije, échate para allá, fo, qué asco, bro. Eso. Bueno,
si es cuestión de hablar por señas, ¿viste? Yo una vez estaba en una fiesta con un pana mío. Ay, yo estaba bien loco, bro, bien loco. Ay, yo trataba de hablarle, él estaba allí, yo le hacía señas, el tipo no me podía entender hasta que dice, Claro, bueno, lo que pasa es que le estaba pidiendo un cigarrillo, el 2, le estaba pidiendo el 2. No, 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 que tenía dos mocos en la nariz. No, ¡ah, tan rico que son! Mis perritos no me hablan, porque son perros y los perros no hablan. Ajá. Pero yo sé lo que quieren por los sonidos que emiten. Ya. Tengo dos. Tengo a mi perro Bruno, pero no se habla de Bruno. No. Y mi perrito Chicho, el gordito. Ese yo lo adoro. Pero yo por el sonido nada más que hacen, no tengo que mirar y yo sé lo que quieren. Cuando Bruno hace... Es que quiere agua. Agua. Y cuando Chicho gime, hace... Es que tiene hambre. Yo de escucharlo los identifico fácilmente. Si hace... Es Bruno. Y si hace... Chicho. ¿Ya puedo seguir con la clase? Claro. Bueno, lo que iba, y recapitulando, lo que vamos a hablar hoy en la clase es sobre cómo comunicarse de forma correcta con los demás clientes. ¿Puedo dejar de estar repitiéndome? Repitiendo. ¡Que lo repita! ¡Quieta! ¡Qué susto, mister! Las chicas son bien difíciles, que no repitan conmigo. Repiten y repiten. Es que me ven como si fuera un postre. A veces me ven como un honey biscuit. A veces me ven como un quesito, como un tornillito, como una dona glaseada. ¿Quieres de mi dona glaseada? Sachi, fíjate, tú a mí me haces repetir, pero de ruto. Te hipnoticé, ¿eh? Una vez a un tipo yo le tuve que repetir la pela porque el tipo se puso bruto conmigo y eso es un error. Lo dejé repitiendo, mis dientes. Mira, a mí no me hace repetir nadie, de verdad. Ni tú sí, pido para llevar. Mister, hablando de eso, me acordé que una vez salí con un muchacho que me invitó a comer y entonces, pues, él pidió arroz con habichuela y viste encebollado. Entonces, cuando íbamos por el carro, se le salió un gas. Y entonces, yo sentía la cebolla hasta mis fosas nasales y por poco vomito. ¡Nieta, qué asco! No lo volví a ver. Los tipos no sirven. Oh, mira, yo una vez, hablando de eso, de repetir, acho, me pasó una cosa bien loca. Me fui con un grupo de panas, ya era bien tarde, nos metimos ahí en las cuevas esas de Camuy. Acho, yo estaba ahí en López y dijeron, ¡pollito! Acho, y de verdad, yo para mí que era un murciélago, porque yo escuchaba que seguían diciendo, ¡Gito, Gito, Gito, Gito! Y yo dije, ¡uy! Gito, el pollito Gito, ¿dónde está el Urielito? Acho, pero... ¿De qué de esto estoy hablando aquí, de verdad? Eso era el eco. Lo que pasa es que está rebatado. Tao, 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 tao. Es repetitivo.
con su bebé. Permiso, yo una vez, yo repetí coco, repetí coco, comí comida. Porque estaba bien, deliciosa. Entonces, yo pedí mamá. Yo también he comido de eso. Pedí mamá, comida y pa' hacer cuando la hago corto. Pues me di una. Una tetera, muchacho, que me tuve que ir a casa. A casa, rápido. ¡Ah! ¡Qué susto! Yo no estoy hablando de eso. Yo es lo que estoy hablando. Y tú no repitas, ¿está bien? ¡Ansiedad! No te pongas a repetir. No. Es más, vete y siéntate. Me siento. Vaya y siéntese. Sentado, lo quiero ver sentado ya. Vamos. Siéntate. Esta clase se va a dar. Ok, ahora continúo. De lo que iba a hablar... Este está dormido. En mi clase. ¡Mira, despierte! Porque usted está durmiendo. ¿Usted está durmiendo? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A usted no le da vergüenza? Nacho, a mí lo que me da un sueño profundo. Vamos, se acabó el relajito. ¡Levántese! ¡Levántese! Sí. ¡Vamos! Si me diera vergüenza, no debería dormir. Tenga. Entonces, ¿para qué usted me dé el celular? Para que me grabe lo que me va a decir, después yo le escucho. Mira, coge el celular. Aquí no se va a grabar nada. Estamos claros. Me cachindé. Sí. Que no se va a grabar. Así. Te diste duro. Que no se va a grabar ni aquí, nada se va a grabar, sí, bueno, ¿está bien? Así yo le digo a la jeva, yo le digo, aquí no se va a grabar nada, porque es que se sorprenden. Cuando me graban, se sorprenden, imagínate, eso hay que usar un wide angle, porque eso no cabe. Un televisor 4D, imagínate, ¿quiere ver el 4D o el 3D? Echa para allá, si no quieres que te dé como televisor viejo. ¿Y cómo es eso? Sin control, te hipnoticé. A mí una vez me grabaron y me amenazaron con subirlo a las redes. ¿Sí? Y grabarme sin permiso es un error. Mira, a mí realmente nadie me graba. Yo no dejo que nadie me grabe. Ni tú. Tú sí, te hago boomerang. Del tema. Sí, yo una vez tuve un novio que me mandaba como que fotos desnudos, así de sus partecitas. No te creo nada, enséñamela, a ver. Pero de la cintura para abajo para proteger su identidad. No puedo, yo la borré inmediatamente, no me gusta, ajo. Eso que ese tipo te envió es un error. Bórralo. Ese tipo no es para ti. A mí no me gusta que me graben. Si ven unos 28 videos míos, no los puse yo. Pero si le dan like, se lo agradezco. Están bajo el nombre de Jungle Jim. Mira, hablando claro, y lo voy a decir aquí, a mí nadie me grabe, no sean insectos, ¿viste? Yo sé dónde ustedes viven y no anden solos. Y se vio clarito.
¿Será posible que yo pueda dar la clase, por favor? Eso mismo dice la capitana. Ok, vamos, ahora sí, vamos a hablar de los modales. ¿Está bien? Porque cuando lo... Los modales, lo importante de los modales que yo... Puede... Que los... Cuando lo... ¡Me cachi! ¡Oye! Mala mía, mala mía. ¿Sabe qué? Como parte de la clase, ¿verdad? De los modales, yo creo que te lo arrebaté de una forma que no es correcta. Lo que uno debe hacer es decir disculpe y uno lo devuelve. Te voy a dejar tomarte la batalla. No me la menees. Ok, tranquilo. Ahí está. Tranquilo, cualquiera comete un error. Tranquilo. Ahora te puedes seguir. Muy amable. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, entonces, volvemos. Lo importante de los modales... De los modales... Lo importante de los modales es que cuando... Porque cuando los me cachis, ¿cómo se apaga la jodida? ¿Usted está molesto de verdad? Tengo algo por colorado. Volvamos, por favor, a los modales. ¿Está bien? Modales. Eso es lo que estamos hablando, de los modales. Eso es lo que vamos. Ay, la sudé. ¿Cómo es? ¿Qué se dice cuando uno llega? ¡Eh, llegaste, hermoso! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo has estado? No, así no, me dicen a mí cuando no, llego. No, 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 no. Cuando usted llega, ¿cómo usted dice? Bueno, depende, varón. Porque si hay alguien sentado en mi silla, yo le digo, o te sales o te rompo los huesos. ¡No, no, no! ¡No! No. ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se cuando usted llega? ¿Cómo se dice? ¡Nieta, llegué! ¿Sí? ¡No! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando uno llega? Pasto a 5. Me cacho. Tú, el dormido, ¿cómo se dice cuando uno llega? Apaga la luz para poder dormir. Catching day. ¡No! ¿Cómo se dice cuando uno llega? A mí recibieron una vez en una casa diciéndome la 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 la. Gente, no se dice buenas noches. Ah, buenas noches, sí. Sencillito. Yo lo sabía, pero estos desacatados nunca dicen eso. Sí, sí, sí. A mí siempre me dice buenas noches, hemos tenido buenísimas noches. ¿Quieres tener una buena noche? ¿Te gusta lo que ves? Mejor cómo se siente. ¿Sabe que eso siempre digo yo a la gente cuando le dejo caer la derecha? Buenas noches, porque te vas a dormir del knockout. Pero yo no le digo buenas noches a nadie. No. Ni a ti, ni a ti, no. Ni a ti, ni a ti, ni a ti. Te arropo. No. Mister, yo honestamente, y los compañeros lo saben, yo siempre que llego digo buenas noches a todos. A mí me molesta, porque aquí nadie dice ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. ¡Nieta! No, caramba, caramba. Disculpa, Rosita, no sé si te dije buenas noches. Puedes seguir, puedes seguir. Buenas noches. Tengo una duda, porque yo una vez salí, ¿entiendes? Entonces yo me fui de día, pero también llegué de día. Entonces, pues nunca pude decir buenas noches porque llegué al otro día. Entonces, ¿qué le digo? ¿Buenas noches atrasada o le digo buenos días? ¿Sabes? ¿Eh?
Porque si no me encomen. Yo siempre le digo buenas noches a mis pejitos cuando llego a casa. A Bruno y a Chicho. Llego a casa y le digo, buenas noches, Bruno, buenas noches, Chicho, todas las noches. Pero lo invierto de día a día para que no se me chismen. Hoy le toca a Bruno primero, después Chicho. Seguimos. Oh, lo sí. Importante, ajá. Y redondeando, lo importante es que cuando ustedes lleguen, uh-huh. Ustedes digan buenas noches, sí, no, buenos días, no, buenas tardes, según la ocasión, se lo dicen a todo el mundo. Así que la próxima pregunta es, ¿qué ustedes dicen cuando piden algo? ¡Acaba y dame esa hora! ¡No! Bueno, yo no tengo que pedir nada, a mí todo me lo dan. ¿Quieres que te dé algo ahora? Mira, no me vas a dar nada. Yo quiero decir que a mí no me gusta que la gente me pida cosas de mala gana. De hecho, hace poco me pidieron bajar la música en mi casa y me lo pidieron estrujado. Y eso es un error. Terminé dejándole la cara como un radio a MFM. Y no te cuento cómo le dejé la antena. Ay, me la comí. Mister, ¿verdad? Hablando de eso, a mí me molesta, me enfurece que mis amigos me pidan chavos prestados y cuando se los cobra, se ofenden. ¡Qué ojones! A mí que no me pidan nada. Una vez me pidieron una pipa que yo le tenía mucho cariño. Yo le decía la de Popeye porque era igualita. Ah, y nunca me la devolvieron esa pipa. Yo le tenía un cariño. A mí me pidieron con una cosa. Que se me metió una iguana de papá, ¿no? Bien grande. Cuento largo, corto. Saqué la iguana y me con el ramo. Ya puedo. Sí. Seguir con la clase. Vamos, ya sabe que lo que pueden decir, lo que tienen que decir es, por favor. Ah, se dan cuenta. Por favor. Vayan, van a aprender. Por favor, mira, se dan cuenta. Mira, sí, usted, el dormido, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice qué? Por favor. Como tú a mí no lo digo, no le voy a hacer caso, oyese de eso. Bendito sea Dios. Ok, que también le importa. Son unos desacatados, cuélguelos a todos. Vamos a hablar de los modales, ¿está bien? Eso es lo importante. Ay, eso me lo sacaron una vez los cuatro a la vez. Estuve comiendo papilla de calabaza un mes. Estaba anaranjado completo. Yo estoy hablando de modales, no de los cordales. Ah, bueno, sí. A mí los dientes míos, dice mi dentista René, que yo los tengo perfectos, que tengo mordida de pitbull. ¿Quieres que te dé un charrascazo? Mira, a mí una vez me mordieron y fue la última. Desde ese día el tipo está con caja y le gritan... ¿Cómo mastica el mellado? Me la comí. Pues, la verdad, hablando de dientes, a mí me encantaría poder ponerme los perridientes, pero de verdad no me gustaría parecerme a los de Julián Gil, que
parece que tiene un piano dentro de, de la boca. A mí me encantaría que me queden más naturales, nieta. ¿Pero qué tienen que ver los dientes con lo que yo estoy hablando? ¡Yo estoy hablando de tener modales! Uy, gritales de mala educación. ¡Pero es que con ustedes no se puede! Ay, ¡con la maquinita y el otro con...! ¡Ay, señor, qué mal ejemplo! ¿Saben qué? Se acabó la clase. ¿Sí? Hasta aquí llegó la clase. Yo me voy. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice qué? Cuando usted se va, ¿cómo se dice, chicos? ¡Buenas noches! ¡Ay, váyanse todos! ¿Pero qué? Oye, pero...